Durant 5 anys, Gaia recopilarà informació sobre 1.000 milions d'estrelles, l'1% del total de la Via Làctia, cosa que permetrà conèixer els processos de formació i evolució de la nostra galàxia i comprovar la validesa dels models cosmològics. També observarà milers d'objectes del sistema solar, quàsars, exoplanetes i lents gravitacionals, i es podrà traçar la distribució de la matèria visible i la matèria obscura de la galàxia. Però l'objectiu principal és fer un gran cens d'estrelles de la nostra galàxia. Lo que Gaia va conseguir para cada estrella es saber exactamente su posición en el cielo, cómo se está moviendo en el cielo, en el plano tangencial, a qué distancia está, y para las estrellas más brillantes sabrá además también cómo se está moviendo alejándose o acercándose de nosotros, que es lo que llamamos la velocidad radial. No és la primera vegada que una missió espacial es dedica a mesurar la posició i el moviment de les estrelles sobre la volta celeste. A principis dels anys 90, el satèl·lit de l'ESA, Hipparcos, va observar unes 120.000 estrelles. Va obtenir distàncies precises per a objectes situats a menys de 300 anys llum. Gaia arribarà al centre de la galàxia i a les parts més externes de l'halo a milers d'anys llum. Passarem de conèixer una petita bombolla al voltant del Sol a distàncies fins ara inabastables. Gaia es como un salto en tamaño y en precisión, así que es realmente un salto muy importante. Puede obtener una precisión 100 veces superior a Hipparcos. Y el número de estrellas también es... Hipparcos tenía una lista de estrellas a observar de 120.000. Con Gaia hablamos de 1.000 millones. Dades de 1.000 milions d'estrelles configuraran el catàleg més complet que s'ha imaginat fins ara. Però, com aconsegueix Gaia mesurar amb tanta exactitud la distància a les estrelles? Una de les claus és la paral·laxi. Digamos que la paral·laxi es lo que ocurre cuando miramos lejos con un ojo o con dos ojos. En función del ojo con el que miramos, el ángulo es diferente y sabemos a qué distancia están las cosas. Entonces, eso es la paral·laxi astronómica. Si aquí está el Sol y aquí está la Tierra y miramos una estrella en un momento dado, la vemos en esta dirección, pero cuando la Tierra está en este lado de la órbita, la vemos en lo contrario. El ángulo que se me ha formado aquí arriba será tanto menor mientras más lejos esté la estrella. Por tanto, si soy capaz de medir este ángulo, sé a qué distancia está la estrella. Entonces, lo que tiene Gaia es capacidad para determinar ese pequeñísimo ángulo que es del orden de microsegundos de arco. Però, a més, a l'espai res no és fix. Tots els objectes celestes es desplacen, i Gaia permetrà saber amb molta precisió cap on es dirigeixen i a quina velocitat es desplacen. Lo que va a hacer Gaia es que por primera vez nos va a permitir ponernos las gafas de 3D y vamos a poder ver una gran cantidad de estrellas realmente en tres dimensiones, y eso te da una perspectiva completamente nueva. Gràcies a la precisió de Gaia, també es podrà identificar quin percentatge d'estrelles formen part de sistemes múltiples. Les estimacions actuals apunten que fins a 2/3 parts de les estrelles estan agrupades en sistemes. Fijaros cómo de difícil es distinguir dos estrellas que están así simplemente porque están una detrás de otra, de dos estrellas que simplemente están ligadas gravitacionalmente y están una al lado de otra, de dos estrellas que están muy juntas. Gaia va a aportar aquí muchísimo. Ese enlace gravitatorio entre ellas nos permite medir la fuerza de la gravedad y por tanto nos permite medir las masas que tienen esas estrellas. Son interesantes también porque las dos estrellas tienen la misma edad. La mesura de l'edat i la massa de les estrelles permetrà millorar els models d'evolució estel·lar. Un altre dubte que Gaia aclarirà és el comportament de les estrelles variables. Ese 1.000 millones de estrellas que observará Gaia lo va a hacer durante 5 años y por tanto vamos a tener alrededor de unas 80 medidas, en promedio unas 80 medidas de cada estrella, y por tanto vamos a poder distinguir realmente si una estrella ha tenido una variación en intensidad o no. Gaia aportarà també característiques físiques com ara la lluminositat, la temperatura i la composició química de cada estrella, amb la qual cosa es pot deduir en quina fase evolutiva es troba, és a dir, l'edat. Sabremos su brillo intrínseco y con unos espectros que Gaia determinará también su temperatura en la superficie. Ese brillo intrínseco y esa temperatura nos permite entrar en lo que conocemos los astrónomos como un modelo de evolución estelar, y aquí es donde podemos determinar cuál va a ser la edad de esa estrella, desde que se formó, primeras etapas de formación,
hasta que la estrella está prácticamente en las últimas fases de formación, a punto de explotar o convertirse en una enana blanca. Per això, els astrònoms fan servir el diagrama Hertzsprung-Russell, que dona com a resultat el que podríem anomenar la foto de família de les estrelles. Vamos a poder dibujar estos diagramas HR para estos 1.000 millones de objetos que va a observar. Por lo tanto, vamos a conocer cuál va a ser la evolución de 1.000 millones de objetos. A partir de esa información, nosotros podemos determinar qué edad tiene la estrella, qué masa tiene la estrella, y podemos combinar esa información con la información obtenida desde el punto de vista de distancias y movimientos y relacionar movimientos con edades y contenido químico de las estrellas, y eso pues nos va a permitir mapear la historia de la galaxia, reconocer familias de estrellas con orígenes comunes y, por tanto, reconocer los agregados de galaxias que han formado la galaxia global actual. Aquesta és, precisament, una de les grans qüestions que Gaia ajudarà a resoldre. Com es va formar la nostra galàxia? És una agregació de galàxies més petites? També podrem conèixer més a fons la forma i els components que té. Tiene tres componentes principales. Es un poco como un huevo frito. Digamos, la yema del huevo es lo que sería el bulbo de la galaxia. La clara es el disco de la galaxia, donde está, por ejemplo, el Sol. Y rodeando todo esto en una configuración esférica tenemos lo que se llama el halo estelar. Entonces, bulbo, disco y halo estelar. Es una galaxia espiral que sabemos actualmente desde los años 80. También tiene una barra central. Sabemos que el 70% de las galaxias externas también tienen esas barras centrales. Nuestro equipo está trabajando con la idea de quizá no es solo una barra central, sino dos barras centrales. Hay una, hay dos. ¿Qué forma tienen? ¿Están relacionadas una con la otra? Otro tema muy importante es el tema de los brazos espirales. ¿Cuántos hay? ¿Son dos o cuatro? ¿Las estrellas els creuen o viatgen al llarg d'aquests braços? Gaia permetrà establir, amb dades reals, els mecanismes que els generen i mantenen. Conèixer el disc a fons és fonamental, ja que no només conté estrelles ja formades, sinó també gas i pols que donen lloc actualment a la formació de noves estrelles. I Gaia anirà encara més enllà, perquè les seves observacions augmentaran el coneixement del que es veu, però també del que no es veu, la matèria fosca, que se suposa que constitueix el 90% del total de la galàxia. La materia oscura no se puede ver directamente, entonces nadie la puede medir directamente, pero uno puede inferir que está ahí por el efecto gravitacional que tiene el resto de la galaxia. Pero para eso necesitamos mediciones muy precisas del movimiento de las estrellas, y esto es precisamente lo que nos va a dar Gaia. Tota la informació obtinguda per Gaia formarà una base de dades d'un milió de gigas, un petabyte d'informació astronòmica fonamental. Científics d'arreu del món ja es preparen per analitzar-ne el catàleg definitiu previst per l'any 2021. Hay un antes y un después de la astronomía con Gaia y un después muy largo. La explotación científica de los datos de esos 1.000 millones de estrellas puede tomarnos décadas.